Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Mitsubishi. Termas, siempre de temporada. Rosberg a puro festejo en Singapur, ganó y es líder del campeonato. Pipkin volvió al triunfo en el turismo nacional. Fauna pura en Entre Ríos, el monito y la rana festejaron en Top Race. Truex fuera de reglamento, pero ganador en Chicago. Con perfume francés, Pagenaud campeón en la Indy. Ligato sigue imparable en el rally argentino. El cross country ya tiene a sus campeones. Primerizos, Joel Borgovelo y Lucas Valle alcanzaron la victoria. Empieza Campeones News con todas las luces. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El gusto como siempre de estar en la pantalla del Garage TV poniendo en el aire este informativo de automovilismo denominado Campeones News. A mi lado mi compañera Nara Yolí con un leopardo allí en la remera, sí, muy lindo. Tigresa, ¿viste? Me puse así, Tigresa, un homenaje a una gran conductora argentina y filósofa, ¿no? No, pensé que era la Tigresa Acuña la... Ponele también, a las dos, hacemos doble homenaje. Tenemos un Campeones muy completo. Muy completo, muy completo. Corrió la Fórmula 1, corrió la IndyCar Series con definición de campeonato, corrió el NASCAR a nivel local, corrió el Top Race, corrió el Turismo Nacional. Tati Mercado trajo un gran resultado que ahora le permite estar como líder del campeonato. Y también tenemos la palabra de Gurí Martínez, que este fin de semana, uno de los referentes del automovilismo argentino, celebró 900 carreras en el automovilismo nacional. Así que de todo esto nos vamos a estar ocupando en el programa del día de hoy. Comenzamos con el TN. Sí, comenzamos con el TN. Dale. La pole ya quedaba en manos de Tuero, del amigo Tuero. Esteban Tuero marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado. El domingo se ponían en marcha las tres baterías. La primera ganada por Esteban, que marcó la pole. La segunda por Juan Pipkin. En un ratito vamos a ver la victoria de Juan Pipkin, el piloto de Bahía Blanca, que se reencontró después de mucho tiempo con el triunfo. Y la tercera por quien es líder en el torneo, Emanuel Moriarty. La más rápida, la del Bahiense. La más rápida del Bahiense. La primera, la de Esteban, fue la más lenta debido a Belmaceda. Se despistó y debió ingresar el auto de seguridad. Circuito de San Jorge, que en los próximos meses comienza una refacción, Narita, se va a ampliar. Sí, 750 metros más, o sea que fue la última carrera, digamos, con el trazado tal como está ahora. Bien. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy con las tres baterías del Turismo Nacional y su presentación en la provincia de Santa Fe en el circuito Parque de la Velocidad de la ciudad de San Jorge. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. El siempre vigente Parque de la Velocidad en San Jorge, recibiendo una vez más al Turismo Nacional. El Pato Juan Manuel Silva, Tito Besone, Esteban Tuero, autor de la pole el día sábado, dialogando con el presidente de la categoría, Hugo Paoletti. Allí lo vemos al Gurí Omar Martínez, al Tato Bossio. Matías Rossi seguirá en el TN el próximo año. Facundo Chapur con Javier Ciabattari. Los autos que se iban preparando para entrenar y luego clasificar. Guillermo Ortelli, defendiendo al León ya desde hace algunas carreras. Lindo día, soleado, mucho más fresco después el domingo para lo que iban a ser las series y la competencia final. 900 carreras festejó en el automovilismo el Gurí Omar Martínez. Y ya el domingo, en la primera serie, problemas para Carlitos Okulovic, que debía largar en la primera fila y con inconvenientes en la batería, lo hacía desde el fondo. Una verdadera lástima lo que le pasó al misionero. El que también se quedaba parado al inicio era Luciano Ventricelli, que partía quinto y perdía mucho terreno.
Tuero ganaba con autoridad, más allá del ingreso del auto de seguridad, por esta situación del despiste del debutante Balmaceda, cosa que enojó mucho a Pernía, por ejemplo, porque eso ya lo condenaba a por lo menos largar tercero si ganaba la batería. Tuero, Pernía, Fabián Pisandelli, Jean Antoine y Rossi, los cinco primeros. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. ¿Quién se iba a quedar finalmente con la competencia decisiva? Ganaba esta segunda serie. Hablamos del bahiense Pipkin, que largaba adelante, seguido por Carducci, Tetti, Lambiris y el resto. Jerónimo Tetti, que venía segundo, haciendo un buen trabajo, y apenas en el segundo giro se iba a quedar de a pie con inconvenientes mecánicos. Allí luchaban Carducci con Lambiris en ese momento por la tercera ubicación. En definitiva, esta iba a ser la serie más veloz. Quedaba en manos del Cruz, del equipo Arana Competición, que conduce Pipkin, escoltado a más de 3 segundos por Leo Carducci. Tercero sería Lambiris, luego Tato Bossio, Romero, Pessini, Ortelli, Abdalá, Viana y González. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Emanuel Moriatis ganó de punta a punta la tercera serie, pero no pasaron pocas cosas detrás suyo. No largaba Daguano, que lo debía hacer desde la tercera posición, una lástima, con inconvenientes que aparecían momentos antes de la partida. E Iván Saturni, que venía cumpliendo una muy linda tarea, terminaba abandonando al soltarse una manguera de aceite. El que hizo un carrerón fue Pinchito Castellano, que largaba sexto y que fue superando a sus rivales. Allí lo vemos peleando con Facundo Chapur, el campeón de la categoría, a quien dejaba atrás en una precisa maniobra. Lo concreto es que en esta serie, después de 6 vueltas, Moriatti sacaba buena distancia sobre el Pinchito, que iba a terminar segundo. Le ganaba por 4 segundos 28, tercero iba a ser Sebastián Gómez, cuarto Chapur, luego Chiriano, el Gurí Martínez, que culminaba sexto, cuando vemos el momento del abandono de Iván Saturni que mencionábamos, y más atrás, luego del Gurí, Silva, Besone, Muñoz Marchesi y Baniera completando las 10 mejores ubicaciones. Victoria de Moriatis, el puntero del campeonato de la clase 3.